ocupar. Bueno, seguimos la construcción por ahí, ¿verdad? Del cuarto de Don Menchito, por ahí, según, según les digo la esposa, ¿verdad? Pues, va a ser el cuarto de Don Carmelo. Así es de que, vieran qué triste es eso. ¿Va, doña Mari? Sin comentario, pa. ¿Qué está mal, María? Don Carmelo dice que la cocina es, pero según versiones que nos dijo usted fuera de cámara, como que yo así lo digo. Es el cuarto de Don Carmelo. Ay, como si queda bonito, a él le gusta, pues. Ah, pues sí. Ay, a ver, ¿qué le digo? Sí, sí. ¿Cuánto tiene ahí, don Manuel? 4.52. ¿Qué se ha hecho don Menchito, pues? Por ahí se ha ido. Oiga, por allá burga un volado. Ha cortado unos palos con el amor. Ahí anda con el amor. ¿Cómo dice usted cuando oye burgar ese animal? Carmelo, ¿sí? No, así no tiene que decir usted. Ay, mi zorro anda por ahí. Ah, ¿y qué es suyo, pues? Pues ahí está mi mamillo. ¡Qué barbaridad! No, nada, dice la madre. En el día no dice, pero en la noche sí. Ya no me acuerdo usted. ¿Qué hijo de Lule? Ni se mantiene aquí en la casa, yo ni me acuerdo. Sí, sí. O sea, que como quien dice que usted anda urgida por ahí entonces. No, no, tampoco, tampoco. ¿Y por qué está diciendo que no se mantiene en la casa? Por eso, no ve que como vaya. Pues sí, pero si usted está diciendo que no se mantiene, pues está publicando que está sola, ¿va? No, 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 tampoco, tampoco, no, porque aquí está él. Ay, no es que no se mantiene. No dice que no. Queda trabajando. Ah, vaya, vaya, entonces bien. ¿A qué hora pasa aquí el pues? Porque uno luego piensa más. Uy, pues. Ah, no, que son bien. Oye, ah, que sí, ¿verdad? Oye, pues, ¿qué hora pasa él aquí, Elia? O sea, a ver si ya ni me acuerdo a qué hora llega a la casa. Ayla. Ya ve que hasta en la noche no está, mire. Va, Elia. Oiga, Elia. ¿Sí? Hasta en la noche. Ver, usted quería ver la información. Hasta en la noche no está, mire. Quiere saber a qué viene Carmelo. Es que como dice que... Ella acaba de publicar, mire, de que no se mantiene, dice. Entonces yo le pregunto si anda urgida, dice que no, tampoco. Oiga. Ya siento que oiga, sí. De por ahí viene la playa, no, Mariela. No. ¿Cómo dijo? Va que sí. Tampoco. Es que Mencho, mire, le voy a decir algo. Vaya. Mencho tiene una esencia especial. Sí, pues. Ya te lo dio. A mí no. De menta, ¿eh? Ya le dije. No es de menta. No, porque imagínese. A mí no, le dije, como quien dije, yo falto. Hay un detalle. ¿Qué será que la María no ha descubierto esa esencia? ¿Qué decís vos? Es que la boca ya la descubrió. No, oiga, que pues, Olguita. Olguita. Todas no, Olga. ¿Está enamorada usted de don Carmelo? Sí, mírenle los ojitos, mírenme, sí. Pero hay un detalle por ahí, en las Marías, por ahí. Pues sí, ahí es otro. Dijo, mire, sí, mire. Yo le pregunto, y cuando voy a zumbar el moto, le digo yo, ¿cómo dice usted? ¿Y qué es Carmelo suyo? Nada, me dijo. Bien, así. Entonces, por eso le dije. Mira, pues, Lía, la pregunta que le voy a hacer yo a la María también. Mariela, ¿qué René es suyo? Mi esposo. Ah, porque están casados. ¿Mi marido? No, ¿están casados? Sí, cuando están casados... son esposos. ¿Son cuando están juntos, es su marido. Va, María. Su marido. Óigame, María. No, compañero de vida. María. Pero es su marido. ¿Y cómo? De vida. Entonces, si dice que no conoce la esencia que dice la Olga, ¿cómo enamoró usted de él entonces? ¡Híjole, María! Métete para allá, pues. Déjenme que vayan a trabajar ustedes. Aventaje chuzo, me quejo volado que trabajan. Esto me parece. Esto es interesante. ¿Sí? ¿Me responde la pregunta? Pues si no, aquí la vamos a estar. En la silla caliente la quieren poner, miren. ¿Para qué siente? Porque mire que le voy a echar en ventisto. Ay, mire. Quisiéramos saber. No, no es mi invento. Es una pregunta. Ajá, porque mire. Dijo la Olga. ¡Búsquelo! ¡Búsquelo! Alguna ardilla lleva un chuque por ahí. Dijo la Olga. Ay, María, todas las mujeres que Carmen tiene una esencia, le dijo que todas las mujeres se enamoran de él. ¿Cuál será? Que yo no la conozco, le dijo la María. Ajá, pa, y entonces... ¿No está enamorada? ¿De qué se enamoró de él? A menos que tenga dos esencias, dos pociones. Ajá.
la pócima del amor. Ajá, ¿cuál le dio la mano? Ajá, sí, puede ser que utilice con otra hipota así la pócima del encanto y con usted la pócima del amor, que es la merecencia. Pues si con esa nadie se lo va a quitar, no. En cambio la otra hipota es lo que yo la pregunta que me hago, que por qué la María pues algo se incomoda, o sea, cuando le hacemos preguntas, cuando le hacemos las preguntas así, más, ¿está enamorada de otro? Más a fondo. Dígale tampoco. Pero si está enamorada de Carmelo. No le quiere decir mi amor. Sí. Lo dice. ¿Qué queremos oír? No. Y la besa. No, tampoco. Digo, no tampoco. Sí, no le puede decir. No le puede decir, no. Pero sí. ¿Cuál es? Mariela, Mariela. ¿Cuál es el punto clave cuando están enamorados? Un bechito. No paran de besarse, ¿va? No paran de besarse. Ajá. ¿Qué cara ponías vos cuando y entonces se contradice en esa parte? María, se contradice en esa parte, fíjese. Sí, todo como ¿y entonces por dónde, pues? ¿De qué? Dije que está enamorado. Yo sé que usted chupó la cordial, me echó. Martín. Ah, es lo mismo que usted le besa la cordial porque creo que él no las tiene. No, ya. Se cayó de la yegua y se la botó. No, es que se cayó René. Ya la botó. Dio una patada que le dio la yeguita, güey. Vaya, déjenle ir a comer patada, lo probó, lo llevo. Ay, en serio, y la botó. Pues si no la arrancó, pues bueno, es lo que contó aquel día. Qué extraño que la María no sepa eso y vos a ver. Sí. Yo la revisé con una taca. Allá adentro. Ay, en este cuarto está. Gato, salgan. Permiso. Buenos días. Entre Carmelo y Genemi. Sí, hay gatos. Sí, gato, sí. Pero mira, yo lo que estoy tranquila, está. María, es que si ellos quedan juntos, yo me vengo con usted. Ah, pues está bueno. Sí, ah, vamos a hacer compañía, María. Eso, claro. Le entra, María. Oiga, María. Le entra, María. Ah, pues si yo la acepto, ella sí, toca hombre. También. Sí, yo también la voy a tocar. ¡Va! Ay, qué rico. Ya mejoró la cosa, pues hay paleta de dos sabores aquí entonces. Sí. Pues. Ay, no quiere. Pobre Menchito. Ahora es conmigo. Pobre Menchito, con razón quiere. Pero a mí sí ya me va a besar, María. No, solo la voy a tocar. Ah, pues no, no beses entonces. Yo sí beso. Así pues. Y si no me besan, no me dejo tocar. Ajá, así que le va a tocar. Y si usted no la besa, ella la va a besar. Voy a buscar. Y si quiere, si no podemos. No, no, no. Nos vemos ya, María. No, mira, cuando usted quiera besito, yo voy a buscar un gatito para poder que no, es que sus labios son los que no, me provocan. No, es que yo le voy a. Ay, pobre Mencho. Pobre Mencho. Pobre Mencho. Pobre Mencho, vamos a tener que darle una entrevista personal porque. Ah, no, de padre. Y como usted ya le dio cabida, que dice que se viene. Ya me dio entradita. Ajá, así que. Así que aquí me va a tener la noche. No lo que esta bicha antes de todo. Ajá, no le agarra la medida. En serio. ¿Qué agarro vos? Medidas. Ay, yo sí me está fligiendo. Bien. No, sí, mira. Y vapor también agarra. No, pero aquí yo me siento algo como un día. Ah, está dando por el cachetón. Porque Carmelo él dice que cosa, él. Entonces, no. Sí, sí. Es que Carmelo quizás no le escuche. Yo hice a una María. Pregunta, quiero hacer la pregunta sin respuesta, porque no pues me responde. Vuelva a hacer, pues. Hacer aquí en la casa, María. Él solo me ganó. Espéreme, Olguita, vamos a ver. María no respondió a la pregunta que hice. No, esa pregunta no la respondí. ¿Por qué? Como dice que no conoce la esencia que la Volga conoce. Ay, yo no conozco, dime. De menta, ¿eh? Es de menta. Volga, ¿cuál es la esencia que vos conoces? No, es que como él siempre que les queda viendo las. Así me. No, me garrapata. Patashka. No, pues sí, entonces. Con China se cogió el viejo, mira. Que maca la pulga. ¡Viejo! Pues sí, el Carmelo se le queda viendo directamente a los ojos. Entonces, ¿cómo se enamoró de Carmelo? ¿Cómo le enamoraste de Carmelo? No, es que usted. No sé cómo te enamoraste de Carmelo. No, para usted va.
Las amarillas para usted, ¿va? Es que en un principio la amarilla, es que más antes no miraba bonito. Ajá, ya tiene buscadera, que no tiene sosiego. Se pone bien, mirusquito. Sí. Me voy a fijar y después le digo. Fíjese bien, el bebé, vamos a venir el otro año. Sí, sí, sí. Un poquito va a dilatar entonces. Dios, ¿a dónde? No, si ya mañana mismo. Oye, pues, rapidito cambia plática y no responde. Va, pues, vuelva a ser Eri. Para que se fije. René. Para que se fije bien. Enfocas en la pregunta que le está haciendo este, el pollito. Bien nervioso. ¿René? Sí, porque él solo cuando está nervioso, tira a su posición y dice la bolsa. Tiene que ponerlo bien nervioso usted. Es esencia. Y yo no le aconsejo que se ponga fíjate que aumentado. Aquí a ver me fijé que Elías algo lo está imitando ya, fíjate. ¿Qué más? Ajá, aquí a ver me fijé que le hacía. Ajá. Dios es madre. Que Elías hace así, mira. ¡Ay, ay! ¡Así es! Para que vean que Elías ya lo está imitando. Así le hace. Cuando de veramente está nervioso y cuando está bailando. Pero más le hace cuando ve a las muchachas. ¿Verdad? Sí. René no le hace rápido porque lo llevamos en camilla de aquí para la casa. Yo no le hago, no volteo a ver y rápido para los lados porque... Pues sí, María. Va, María, respóndame, por favor. María diera una respuesta. ¿De cuál es lo que es que quiere decir? De que, ¿cuál es la esencia? ¿De qué se enamoró? Eso, pero la esencia la mencionó la Olga, no yo. ¿Cómo se enamoró usted de Carmen? Ay, no sé. De la belleza, desde seguro. Pero ella no está enamorado, sí. ¿Y por qué no? ¿Ya? ¿Pero por qué lo deja durmiendo afuera, pues? Sí, no, es que por el calor de... por el calor, dile, María. ¿Vieron dónde me señaló en Dios que dormía Carmelito? Ay, en el piso, mira. Aquí le dijo que... Sin anestesia la aplicó. No, yo al rato lo voy a venir a traer en una carretilla, sí, quizás, bueno, lo voy a dejar para abajo. Sí, bueno, en una carretilla. Bueno, cuando él despierte, me para dónde viene, ya lo traen, pero bueno. Es bueno que se lo lleve. Güey, chup. Él dijo que lo voy a traer en una carretilla. ¿Y usted está consciente? Allá lo voy a dejar al patio, a la Olga. Al puente chino lo voy a tirar. René. Entonces ella no aplica lo de la canción. ¿Cuál? Que su mujer lo cuida. Ella lo va a entregar, está bueno que lo lleve, dice. No lo cuida. Como vaya. Ah, y en vitrina lo tuviera. Si él duerme, dicen que duerme ahí, pero yo no. Ay, ¿usted dijo? Ella dijo. ¿Usted dijo? Entonces y viene a llevárselo y si con gusto se va él. Usted no va a hacer nada, entonces no lo cuida. Aunque lo cuide, pero como en ese caso iba a ser custodio. Pues sí. Pero como ya es la canción que su mujer lo cuida cada vez que él duerme afuera. No lo cuida. ¿Y cómo me voy a quedar yo afuera en la fría? ¡Peligroso! Mejor llévelo. Agárrelo. ¿No se le manda sonámbulo? No. ¿Usted? No, es que lo lleve a los pa' adentro. Pues. No, sí. Es que dice mucho calor. Pues, llamadito, hágalo. Cuando hoy se aceptó, mire. Ya que calor, sí, ¿verdad? Cuando usted se vaya con usted, lo deja adentro. ¿Va? Sí. ¿Va? ¿Y cómo va a ir a dormir afuera? Sí, cómo que va a ir. Que lo vaya a dejar ahí. Mire, no, Mariela. Mariela, que lo vaya a dejar allá y que se venga René para acá, pues. Pero... Ajá. ¿Y por qué usted? No, ¿cómo va a creer? Ajá, así le hacían los ojitos. Ya le agarró la misma menchita. Ay, la menchito. No, pues sí, no, ve. No, la ve y no la cree, mire. Sí, no, en mente de ella está diciendo, Dios guarde, yo con Renia. Uy, Dios mío. No, haciendo el cuadro está. La María. De que María, si aunque hay que calorcito, si el calorcito humano es bien rico y uno siente sí, chulata, uno bien abrazadito, aunque haga calorcito. Sí, hombre. No, es que duerma bien abrazadito. Sí, yo pero ustedes no tienen refri, María. Bien. Ah, pues ahí está el problema. Ah, no. Dejen la refri abierta. No. Es que mucho abre la refri. Hielo, agarrado hielo. María que hay en gelada, sí, agarrado hielo. Agarrado hielo. No agarra vapor. Sí, ajá. Ah,
No hay pantalla y ayudar, ¿verdad? Pues sí, mire. Nosotros con este micho estábamos planeando algo, ¿sí? Hoy, planeando, a ver. ¿Plan de fuga tienen o qué tienen? Sí, plan de fuga, sí. ¿Para el río? Sí. Vayan ya, María. ¿Plan de fuga tienen, dice? En serio. Ah, pues sí. ¿Vaya? Es que lo que pasa es que aquí estamos haciendo unas preguntas bien interesantes a las Marías. ¿Y con quién se va a fugarse? Con las Marías, dice. Con este, que vamos a ver qué hacemos por ahí. Ah, es que, es que, es que le han volado ojo a los tamales. No. Ah, ¿usted no ha dado cuenta? Echar la fuga. Sí, pero voy a cambiarla como se viene. ¿En serio? Pero como el que trabaja tiene derecho a comer, don Manuel. Pues sí, eso sí es cierto. Lo que haga usted, mire, don Manuel, pégale una cortadita y empieza a sacarle el producto. ¿Qué dejó lo la gana? Así como lo alguien me la viste. La muy adentro, le dejaron la hoja y todo sacado. Pues sí, hombre. Bueno. Ahí están las preguntas sin respuestas, ¿verdad? De las, sí, de las Marías. ¿Quiere dar la respuesta a las Marías? Sí, ya respondí un gran puño. Sí, sí, respondió bastante. Pero mire, en algunas se contradijo, ¿verdad? Porque no. Porque no eran exactamente. La primera que yo le pregunté fue que era de usted. Me dijo nada, ¿va? Me dijo que lo quería, entonces. Como hermano, ay, anda Carmelo, ¿verdad? Que dice. Nomás como hermanos se quieren, porque tampoco. No. ¡No! ¡Ay, se contradice! No está tan gelada todavía. No está tan gelada todavía, llamita. Ajá. Hay un jueguito. Sí. Con una carrereada que le pega a don Carmelo agarra vapor. Y esta María está joven porque tengo otro vehículo. ¿Ah, Mincho? Una carrereada que le pegue, ¿va? 50. Ajá. 30. Tiene lo más, unos 36. 6. 7, 36, por ahí así. Sí. 50. Señalos el Dui, pues. No lo he sacado todavía. Ajá, ahí está, ah, mire. Apenas unos 17 tiene. Sí, todavía no ha cumplido el 18. Todo. Sí, es que no está muy mayor. ¿Cuánto porque... tenés, María? ¿Cuántos años? 37. Vaya, mira, qué cabal. No, pero mi mami tiene 36 y tú un niño te puede. Puede tener dos, ¿verdad? Tener otros dos más. ¿Qué tal y dejarle el trillizo? No, está muy chiquita la niña todavía. Chiquita y la manda a las high school. Sí, sí, mire, mire cómo chejea. Mi mamá de 40, sí, ella siendo la niña. Mamá, la máquina está buena todavía. No, yo no estoy esperando y yo no me estoy. Ya no es la máquina. Ya le di mentira. Sí. Sí. Nos llevando una gran carga. Aquí. Bueno, pues entonces, las Marías dicen de que don Carmelo es don Carmelo. Don Carmelo, sí, donde sea, don Carmelo. Don Carmelo, ¿verdad? Que sea algo suyo, nada que ver, va. Solo el papá de mis hijas, nada más. De ahí para allá. ¡Hijuelo! No, solamente eso, no. Uy, que venga Mecho, le vamos a listar el lazo. Carmelo, mira. Del dedo gordo, marca la gente. Se porta mal esta María con Carmelo, me convence. Pero, ¿qué cree que se va a volcar? Yo sé que... ¿Del dedo gordo? ¿Eso? Me convence. Ay, no, pobrecito. Yo creo mejor que la no. María está diciendo... Ahí lo vamos a dejar mejor, ¿verdad? Ahí te damos el comentario para el próximo. Sí. Gracias por estar con nosotros ahí en este canal, el GoPlay. Bendiciones para todos. Vamos a seguir con las entrevistas ahí con don Carmelo cuando se pueda, ¿verdad? Ahí estése pendiente que al rato va a aparecer ese video. Nos vemos en el próximo, entonces. ¡Próximo!